Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Jóvenes, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias, bienvenidos en ustedes a la Casa de los Johaneros Go. Muchas, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de cada una de estas transmisiones que se generan desde la Ciudad de México para todos ustedes que me escuchan y que me miran en diversas partes del mundo. Yo los invito a cada uno de ustedes a que me sigan a través de de mi plataforma principal en redes sociales que es YouTube con Insólita Experiencia. Eh, que me sigan también en el canal de YouTube que es Podcast Insólita, que llevamos nueve episodios y mañana a las nueve de la mañana se publica el número diez. Es el episodio número diez de la Insólita Podcast. Y los invito para que estén ahí muy al pendiente, jóvenes de las insólitas, y en conjunto sigamos aprendiendo, conociendo, indagando, pues todo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos llama siempre la atención. Así también el podcast se escucha en Spreaker, en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas de podcast. Entonces usted no tiene ningún pretexto para no escucharlo en cada una de estas plataformas, la que sea de su preferencia, pero ustedes que están aquí puedan escucharlo. ¿Ok? Así que no se lo pueden perder. También los invito a todos ustedes, jóvenes ilustres, a que le den seguimiento a través del Facebook. Que me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Johanan Díaz Oficial es así como usted me encuentra a través del Facebook y en conjunto le digo a usted seguir aprendiendo, conociendo, indagando estos grandes, grandes temas. En Twitter, arroba Johanan Díaz, en Instagram, arroba Johanan Díaz. Y bueno, pues muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Corran la voz, jóvenes, que a partir de hoy inician los programas, inician todo completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México hacia todo el mundo a través de la triple punto youtube.com punto diagonal arroba Johanan díaz ok así que también le recuerdo el 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 whatsapp si usted desea que lo integre al boletín de whatsapp es más 52 55 que lo está viendo aquí en el cintillo más 52 55 y 44, 65, 77, 50. 55, 44, 65, 77, 50. Es la vía de contacto, es la vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor, jóvenes de las insólitas experiencias. Así que ahí estamos muy al pendiente de todo lo que pueda ocurrir, de todo lo que pueda pasar y de todo lo que pueda seguir, eh, bueno, generándose de información referente a todo esto. Hoy, muy temprano, llegué a la Ciudad de México, llegamos a Ciudad de México y afortunadamente ya andamos por acá para todos ustedes que me miran, para todos ustedes que eh, siguen la insólita experiencia. Una de las preguntas que he hecho en los últimos días a través de los videos grabados, que les dejé grabados, pero nuevos. Era eh, qué horario les gusta más, el de las nueve de la noche o el de las diez de la noche. A ver, díganme, para ya dejarlo muy marcado, muy bien, eh, muy puesto ya aquí, y díganme ustedes, el de las nueve de la noche o diez de la noche, para que iniciemos con los este. Pues con todo el rollo, jóvenes, con las entrevistas y todo lo que hacemos para seguir aprendiendo, conociendo, indagando. Y todo eso que, ay, siempre nos llama la atención y, que, y siempre queremos saberlo todo. A que sí, jóvenes, pues claro, eso es lo más chidillo de todo este asunto. Bueno, estoy aquí, voy a abrir el, el chat, pero hay algo que desde la tarde que, que empecé a hacer... Me doy cuenta que pareciera que todo cambió, como si me hubiera ido, no sé, una vida eterna y que ahora que regreso para hacerlos en vivo veo que hay cosas nuevas. Qué raro, pero bueno, esto es así. Bueno, ¿y ustedes qué me cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Qué hicieron en todo este tiempo en que estuvimos transmitiendo a las 3 de la tarde tiempo del Centro de México? Jóvenes de las insólitas experiencias, díganme. Bueno, voy a abrir. Está a punto de abrirse el chat que en mi máquina está un tanto caótica. Desde que llegué tuve que meter este, claves en todo y por todo. Bueno, después de tanto tiempo de no usar la principal, la computadora principal me pidió claves de todo. Entonces, como que está un tanto lenta. <laughs> Más de lo normal, jóvenes ilustres. ¿Ustedes creen? Chales, ni modo. Así es este bisvirulín bisviruleto. Bueno, pues eh, fíjense que a través del WhatsApp eh, ha dado a conocer Sixto Paz, que saben ustedes que la semana pasada cumplió 50 años, 50 años de mantenerse en contacto con seres extraterrestres. Entonces, bueno, pues eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y fíjense que me mandó unas imágenes, un video que muy interesante, que ahora lo vamos a ver. Que eh, bueno, pues a mí me llama siempre mucho la atención, porque nos damos cuenta que, pues, después, <coughs> después de cinco décadas, <coughs> después de cinco décadas, pues, como siempre lo ha dicho Sixto Paz, el contacto continúa. Eso no ha cambiado absolutamente nada, jóvenes ilustres. Y es ahí entonces el, el asuntillo. Bueno, a ver, vamos, vámonos por partes, porque si no, esto va a ser un caos. A ver. Díganme, díganme ustedes, ya está aquí el chat, me recargo, no quiere abrir. Qué raro. Mm, a ver, espérense, 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 jóvenes de las insólitas experiencias. Este, a ver, espérense. Ok, ya está, aquí, ya pude, por fin. Bueno, a ver, vamos a ver a uh, quién anda por acá. Lady Santa, hola, Johanna, hola, Lady Santa, Semoj, Elizabeth Collins, nueve, eh, Aquino, diez, Ricardo Rodríguez, hola, Johanna, hola, a las diez, Ricardo Rodríguez, a las nueve, ok, este, Nori García, nueve de la noche, ok, Elizabeth Collins, nueve de la noche, Mercedes González, me gustó a las 3, ok. Ricardo Rodríguez a las 9, Elizabeth Collins, bueno, a ver, pero ¿quién, ¿quién más anda por acá? Dice: A ver, vamos a hacer una encuesta en esto para que sea todo chidillo y quede ya esta noche asentado. ¿A qué hora le gustaría la banduca? O sea, a ustedes. Voy a hacer una encuesta, encuesta de texto. A ver, qué horario prefieres para la transmisión del programa Insólita Experiencia en este canal. Uno, opción uno, uno, a las 21, bueno, nos vamos a poner aquí 09 pm y el segundo es 2 a las 10 horas pm y ambas, desde luego, tiempo del Centro de México, tiempo del centro de México jóvenes tiempo del centro de México y arriba tiempo del centro de México ok 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 Bueno pues ahí está ya pueden ustedes votar en estos momentos para que este ahí está. Y vamos viendo en esta transmisión, ¿qué horario prefieres para la transmisión del programa Insólita Experiencia en este canal? 9 pm, tiempo del Centro de México, 10 pm, tiempo del Centro de México, ¿ok? Así que me interesa saber ese dato, eh, desde luego que los estoy tomando en cuenta para que ya se quede establecido durante todo este año ese horario, ¿ok? Así que, este, ahí está. Bueno, ¿qué más hay por acá? Vamos a ver, jóvenes de las insólitas experiencias. Dice Israel, bienvenido de esta insólita experiencia. Ea, muchas gracias Israel, gracias por estar acá. Dice Ricardo Rodríguez a las nueve en Edina. Hola, Johanero. Johanna, nunca me pela. Acálmate, ah, cálmate, Nedina. Ya, ya te estoy leyendo, Ofelia Betanzo. Gracias, Lady Santa. A las 10, a las 9, a las 9. Eh, Ricardo, a las 9. Nori García, yo pude ver en directo estos días que estuve. Yo pude ver en directo, sí, cuando estuve a, a las 3 de la tarde. Ahora que las 3 de la tarde realmente no se me hace tan mal horario, ¿eh? Yo creo que es un horario muy chido, 3 de la tarde, porque así entran todos. Ya hasta la gente de Europa podría entrar, porque es tiempo de ellos, 10 de la noche. Pero, pues no sé, sus, sus ustedes, sus, sus Mercedes, cómo anden, a ver, díganme. Mireya gracias, Johanna, bienvenido a tu terruño, muchas gracias. Katy Sierra, a las nueve PM, Johanan, Porfi, Ricardo Rodríguez, se te echó de menos. Johanan, gracias, pero aquí dejé muchas cosas grabadas. Mm, Jurs, Alex, bien, trabajando, viviendo, respirando, Martín, Leonardo, todos los años la misma encuesta abierta y la definen los mexicanos, el horario es de allá, escojan cualquiera que los demás nos adecuemos. Pues por eso pregunto, ¿qué hora, qué, qué, qué horario te gustaría, Martín? A ver, ¿cómo cuál horario te gustaría? A las 7 de la noche también pudiera ser, 7 de la noche, pero ya no habría a las 10. O sea, de siete a lo que digo, no sé, hay que valorar todo. Ofelia Betanzos, por favor, piensen en los que tenemos tres horas de diferencia. Ofelia, pues ponme qué horario te gustaría también, de favor. Mercedes González, sí me parece una vez a la semana, sí me pare. Ok. Nori García, trabajo temprano y en Argentina sale tarde, sí. Para ustedes sería a las doce de la noche. Eh, dice Artemisa Canales, buenas tardes, familia Johanera, saludos cordiales desde el sur de California, Sonia Ramírez a las 10 de la noche, por favor, Elizabeth Collins a las 9, a todas horas. Bueno, pero también recuerden algo, jóvenes ilustres, y esto es para todos, que ustedes pueden eh, al momento que, este, al momento que ustedes, digo, al momento que los hemos aquí, ustedes lo pueden ver en cualquier momento, o sea, puede ser en vivo, desde luego, pero pueden verlo en cualquier momento, es como cuando lo hacía a las 3 de la tarde, los días anteriores, 3 de la tarde, y bueno, pues durante toda la tarde y la noche, pues muchos de ustedes entraban, lo veían y ya, no pasa nada, o sea, el asunto es de que se queda grabado, pues. A ver, vamos a ver la encuesta, eh, hay dos votos nada más, vayan a la encuesta, jóvenes. Ahí en la pestaña que dice Comunidad, ahí entran y va, van a ver, es lo primero que está publicado ahí. Dice, no sale la encuesta. ¿Cómo no? Ahí está ya. Ya está activa la encuesta. Magali González, hola, presente. Jurs, todo el día y toda la noche, listo. Luces en el cielo para los del Pacífico, 10 p.m. estaría bien, ok. Eh, Martín Leonardo, gracias por la diferencia, no es el horario, son los temas con Marcianos, no importa la hora. <laughs> ok, eh, dice Dross, eh, 3 pm para la banda internacional y a las 10 para el no, espérate, no, 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 ya dos, no, no puede ser. GCM en, solid, en solidaridad con los amigos chilenos y argentinos a las 9, ok. Elizabeth Collins, mucho, no entra en vivo y no dan like. Pues sí, luces en el cielo es verdad, cualquier horario está chido. Sí, porque se queda grabado y ustedes en cualquier momento pueden entrar y lo pueden ver. Así que no, no hay ningún problema. Eh, ah, bueno, ahí está eh, Rocío Alvarado de Bolívolo, está poniendo el link para la encuesta. Artemisa Canales, no veo la encuesta. Mm, mm, mm. Bueno, ahí Rocío Alvarado está poniendo el link para la encuesta, así que este ya hay 13 votos. El 85% de esos votos, o sea, 9 votos, están a favor de las 9 de la noche y lo restante el, a las 10. Ok, ahí pueden votar en estos momentos. Eh, bueno, vamos a dejarla todo, 24 horas vamos a dejarla y mañana lo definimos bien. Susana Moreira, a las 9 p.m., gracias, Uruguay, Jurs, como buena niña, ya di mi like, eso, vamos con esas manitas arriba, jóvenes, vamos, 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 Sonia Ramírez, a las 10 p.m., Oscar Anaya, saludos desde Seattle, Washington, Fanny Rojas, ya di mi voto, Angie Juárez, hola, buenas noches, Pedro Elías, ya respondí a la encuesta, eso, muchas gracias, Pedro Elías. Jurs, eh, Nacho, 10 pm y que no se hable más. He dicho, ay, cucú, Mario Reyes, Johanna, amigo, en la repetición de los programas no hay repetición del chat en vivo. Ah, no, como que no, claro que sí, está programado, ¿qué no sale? Bueno, checo en la, en la configuración, pero ya lo había checado y ya había quedado. Eh, pero lo checo de nuevo. Antonieta Nuche, ya está mi voto. Eso, Elizabeth, no like, dan, dan, no like, dan, dan, dan. <laughs> ok, a ver, vamos a ver cuántos votos hay ya en estos momentos. 32 votos, el 66% habla de las 9 de la noche. Bueno, pues parece que va a ganar 9 de la noche. Vamos a ver, María Fleitas, hola, buenas noches, Johanna, salud para todos desde Uruguay. Voto a las 9 pm, gracias. Víctor Gobea, gracias, Manuel Islas. Es igual, de todos modos, empieza a las 11. <laughs> ¿Cómo que empieza a las 11? No entendí. Si empieza a las 9, pues es a las 9. Mario Reyes, Nacho, compadrito, Gustavo, eh, dice Manuel Islas, Semoj, Israel, Nacho y Sabrá, Yurs. Bueno, ahí está, jóvenes de las insólitas experiencias. A ver, quiero mostrarles algo. Ay, cucú. Ah, sí, lo de Sixto Paz era lo que íbamos a ver. Espérense, me mandó unas fotografías que, bueno, ya vi que las ha compartido por todos lados. Y qué bueno, este. A ver, vamos a ver, es Sixto Paz. A ver, aquí está, aquí está, aquí, aquí, aquí Bueno, sí se reunió buena banda, ¿eh? Mucha buena banda se, se juntó allá. Y este, y pues qué chido, realmente qué chido, qué chido, que, que sí. A ver, a ver, miren, esta es una de las fotos. Espérenme, eh, ahorita se las comparto a todos ustedes, ya para que lo vean y para que estén todos ahí. Así que esto es lo que compartió Sixto Paz. No sé de quién sea quién, de quién sean los créditos, pero bueno, este, pues de quién sean. Yo les agradezco un montón que nos lo hayan enviado para compartirlo, que para eso lo envió Sixto Paz, para que lo mandáramos a todos ustedes. Y este, lo compartiéramos a, a, a cada uno de ustedes, jóvenes de las insólitas experiencias. Así que vamos a poner atención. Bueno, usted sabe perfectamente que Sixto Paz ha cumplido 50 años de vivir la experiencia de contacto con extraterrestres. Es un personaje muy conocido, un personaje que viaja por todo el planeta, un personaje que siempre está ahí, ahí, al pendiente, haciendo todo lo necesario para que entendamos lo que implica, pues, esa experiencia de comunicación. Y yo lo digo bien rápido, 50 años, y ya lo tuvimos en entrevista hace unos días a Don Sixto Paz, y bueno, pues, este, siempre es un deleite escucharlo, porque habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y hay jóvenes, habla mucho, pero súper interesante. Bueno, a ver, miren. Les voy a presentar la, la foto primero. Hay una foto de un artefacto, es el desierto de Chilca. Eh, no tengo mayor dato de esta, de esta imagen, pero voy a convocar a Sixto para que venga y nos platique qué asuntillo, a ver si en estos días puede estar nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, pues este, que, que nos diga qué asunto con, con, con todo lo que ocurrió en aquella parte del mundo que eh, mucha gente fue, a mí me llama mucho la atención, una cantidad considerable. Ahorita van a ver las fotografías, pero vamos primero a la del ovni para que ustedes vayan viendo. Y le digo a usted que, este, a ver, vamos a ver, miren, es esta. Esta es la fotografía que ha mandado Sixto Paz acompañado de un pequeño texto. Donde explica qué asuntillo. Y mire usted lo que dice. Lo que dice, dice y lo que hace, hace. Miren. Eh, dice: Como sabes, hemos estado aquí en Perú celebrando el 50 aniversario del contacto. Han venido muchas delegaciones internacionales, aniversario de Rama. Entonces, bueno, fue eso. Y este es el desierto de Chilca. La gente súper emocionada. Y ahora vamos a ver el video. Pongan atención al video, jóvenes. Es el video que ha mandado Sixto Paz de, este, de todo lo que se ha vivido en aquella parte del de mundo. Eh, y le digo usted que fueron, son, se celebraron 50 años. 50 años. Imagine usted 50 años de vivir la experiencia de contacto extraterrestre. Estuvieron ahí reunidos una cantidad considerable de personas, que ahora que después de que veamos el video, les voy a compartir las, las fotos. Y bueno, pues este, súper chidillo todo el asunto que, que ellos vivieron. Lamentablemente, yo tenía muchas ganas de ir, pero lamentablemente no pude porque pues saben ustedes que andábamos allá en, en España, visitando a la familia de España. Y este, y pues no, no, no fue posible acompañarlo, pero pues espero que en algún momento pueda estar ahí con este Sixto y conocer pues todo el asunto, todo el asunto, porque le digo a usted que es súper interesante lo que ellos vivieron, lo que pasaron, lo que estuvieron. Bueno, esa es la fotografía. Ahora vamos. Sí, las, las luces. Los grandes trabajos y los pequeños trabajos, cada uno, cada uno, cada uno para la gran realización. Tomar cada trabajo hecho por cada uno de sus hermanos. Un minutito, un minutito de ten la lectura. Sí, sí están allá. Ya, es. Apaguen las luces. Apaguen las luces. Apaguen las luces. Es la misma, aparece ella Apague la luz. No, si sí es la nave. Hay un avión parecido. No. Sí, sí, es distinto. No, las aviones tienen luces parpadeantes. Tienen luces parpadeantes. en norte. Excelente. Confirmación de las comunicaciones. ¿Puede seguir, por favor? Bueno, pues ahí está, ahí lo vieron. Eh, 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 algo pasó allá. Realmente ahí escuchamos la voz de Sixto Paz eh, diciendo que era la confirmación de los mensajes que estaban leyendo. Entonces, bueno, pues creo que son de esas eh, informaciones interesantes, son de esos temas que siempre nos llevan a la reflexión, que siempre nos llevan a tener lo necesario para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo, pues todo este gran, le digo a usted, este gran, gran tema de toda la gente que se reunió ahí. Y luego al día siguiente tuvieron un congreso, que eso también me llamó mucho la atención y qué bueno que tuvieron ese congreso, porque así la gente, bueno, pues también sale de dudas, va conociendo, se acerca a quien considera importante dentro de todo este proceso que es Rama. Y bueno, pues mire usted, esta es la gente que estuvo. Ahí vean ustedes a Sixto Paz en la zona central de gorra blanca. Ahí está don Sixto Paz Wells, eh, 50 años, 50 años de vivir la experiencia, de recibir mensajes, de hacer todo lo necesario para seguir entendiendo, pues, todo lo que implican estos grandes, grandes temas, jóvenes, jóvenes de las insólitas. Así que ahí lo tiene, ahí lo está viendo, ahí está Sixto Paz. Bueno, vamos a ver otra de las fotografías, mire usted. Ahí está. Este, a ver, ahí, aquí hay otra. Bueno, pues ahí ven la magnitud del evento, un evento muy grande, un evento muy chido, un evento que le digo a usted que siempre nos va a llevar a esas reflexiones de lo que implica realmente, pues este asunto. A que sí, jóvenes ilustres, claro, bueno, me di, piden por acá si ¿sí puedo poner nuevamente el video. Sí, les recuerdo, el video yo no lo tomé, ¿eh? el video lo ha compartido Sixto Paz, me lo mandó junto con estas fotografías para que a su vez lo compartiera a todos ustedes. Los grandes trabajos, los pequeños trabajos, cada uno, cada uno, cada uno para la gran realización. Pero la que tiene. tomar cada trabajo hecho por cada uno de sus hermanos. Un minutito, un minutito de, la lectura de la lectura. Sí, están allá. Apaguen Apague las luces. Apaguen las luces. Apaguen las luces. Apague la luz. Apague la luz. Apague la luz. No, la luz. No, Sí, sí, es distinto. Los sí, es que está... no, aviones tienen luces parpadeantes. Tienen luces parpadeantes. No, no. Excelente. Eh, confirmación de las comunicaciones. Este, ¿Puede seguir, ¿Puedes seguir, por favor? Se presiona. Sí. A ver. Sí. Bueno, pues ahí está, ahí lo, ahí lo vio y es así, tal cual eh, se ha dado a conocer. Ahora tenemos, le digo, esa es la, la gente que estuvo. Vean ustedes, a ver. Ahí vemos más. Este, de la gente que estuvo ahí. Aquí, bueno, pues ya vemos más. Bueno, en fin, son, son muchas cosas que este. Yo le calculo que unas 300 personas habrán estado, yo creo que sí, ¿verdad? llegadas de todas partes del mundo, ¿eh? de todas partes del mundo. Ahí estuvieron queridos, queridos amigos como este, que han estado aquí en el, el, en el, en el programa. Nuestro eh, amigo Calderón estuvo, ¿quién más vi ahí que estaba? Bueno, muchos, el señor Sosa. Este. Bueno. Muchos estuvieron ahí. Y le digo que yo tenía muchas ganas de ir, pero bueno, no se pudo, no tuvimos la oportunidad, pero a la siguiente sí voy, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Bueno, pues corran la voz, jóvenes, de que estamos al aire, corran la voz de que estamos en vivo, corran la voz de que estamos aquí en estas transmisiones que se generan desde la Ciudad de México. Y vamos con esas manitas arriba, de favor, vamos, 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 vamos con esas manitas arriba. Jóvenes de las Insólitas. Bueno, ¿qué más hay? Eh, que eh, estuvieron ahí, hicieron meditación, hubo mensajes, hubo fotografías, confirmaciones de los mensajes en este magno evento ahí. Y luego me mandaron más fotografías, miren, que se las voy a compartir aquí también para que ustedes las este, vean, las conozcan de todo este rollito. Ahí Sixto Paz me mandó de todo este rollo. Y bueno, pues a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y al día siguiente tuvieron un, una, una, un congreso ahí en, en Lima. Es el, quin, el congreso 50 años del, contract, del contacto grupo Rama. Estuvo Miguel y Ligia, que fueron los animadores. Eh, esto fue el 18, de nue, 18 y 19 de enero. Estuvo Sixto Paz, que abrió el evento, desde luego, Grupo Maranga de Perú. Rafael Calderón con Rosana Carrasco del Ecuador, Gastón viene de Chile, Rubén Astacio de República Dominicana, José Luis Pérez del Perú, Darío Silva y Hugo Piris de Uruguay, Jaime Guzmán de Perú, Francisco Sosa de Perú, Daniel Lage de Perú y Gino D'Angelo y Elizabeth Celada. Ellos estuvieron en el auditorio Colegio Melitón así que este y bueno pues ahora les presento aquí la esto ya fue ¿eh? Eh, así que este pues es muy chido realmente a mí me emociona cuando veo eh, que hay tanto interés en el tema del contactismo y creo que esto nos eh, ayuda y nos sirve para seguir entendiendo que esto es alucinante no lo que le sigue realmente lo que le sigue, jóvenes ilustres, porque miren, ahora van a ver las imágenes que ahí en el desierto de que he estado solamente una vez, una tarde estuve y bueno, estuve, me llevó otro contactado, Asís, era un, un, un contactado muy conocido de allá del Perú y bueno, pues, y con Rafael Mercado nos fuimos, nos fuimos en el carro de Asís y este, y pues nos llevó, miren, este es, ¡ay!, Ahí está, ahí me tapa todo, pero bueno, congreso, 50 años del contacto, grupo Rama. Ahí lo está mirando usted. Aquí tenemos, bueno, pues las fotografías de esto que es eh, la parte, ve usted, es la parte de la gente cuando están haciendo las actividades. Entonces, bueno, pues iba todo y estaba dispuesto para hacerlo en grande, mire usted. Allí es cuando iban llegando poco a poco. Vean usted la cantidad de autobuses que había ahí. ¡Ot! Pues alucinante. Pues yo le calculo que serán unas 300. Yo creo que ya viendo los autobuses y todos, unas 300, 400 personas se habrán dado cita ahí en este magno evento. 50 años del contacto extraterrestre, confer, congreso, conferencias, asistente, público en general, lugar, auditorio, institución educativa emblemática, Melitón Carvajal, ahí en prolongación, Iquitos, en Lince. Bueno, esto ya fue, este evento ya fue. ¿eh? Y ahí les presento nuevamente las fotos, todo lo que se ha compartido. Aquí vimos a don Sixto Paz abriendo este magno evento. Pues ahí está. ¿Ya lo vieron? Súper chido, ¿no? Pues le fue muy bien. Qué bueno. Bueno, pues fue la reunión de los 50 años. Fueron los avistamientos que ya vieron y que por acá hay otro, otro material que estoy viendo que, que me llegó. Entonces que me mandó don Sixto Paz. A ver, amo a ver, amo a ver, amo a ver qué más hay. Vamos a ver, espérense, eh, no se me desesperen. No se me desesperen, no se me vayan. Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí es lo que eh, Sixto menciona que era la formación de un Shendra o Sendra. Miren, es este. A ver, se los comparto aquí. Espérense. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí es lo que Sixto menciona en el mensaje, que era la, la que se estaba formando un Sendra. Miren ustedes, ahí está. Y les leo nuevamente lo que me puso Sixto aquí, que esta foto correspondería a, eh, dice, formación de un Sendra o portal dimensional en la primera foto. Ah, no, es otra foto, espérense. Pero bueno, ahí es la, la, este. La formación muy rara. Ya vieron, están en el desierto y ya vieron lo que aparece ahí. No sé si eso tiene algo que ver, no sé cuál es la explicación, lo desconozco. Pensé que esa, esa era la del Shendra, pero no. Es esta, miren. Ahora se las pongo aquí, jóvenes de las insólitas experiencias, ok. Y miren, es esta. Entonces, ahora sí les leo lo que me puso Sixtopas. Dice por acá, dice formazo, formación de un Sendra o portal dimensional, resplandor generado por una canepla o dron extraterrestre. Ah, este es otro video. Ah, miren. Hay más videos, jóvenes ilustres. A ver, espérense Ahora se los paso. Espérense, espérense, lo estoy descargando. Bueno, ahí está, esa es la foto. Ahora vamos a ver el video. Vamos a ver el video para, para entender también todo lo que implica. Lo que implica este rollito, pero creo que no va a ser posible verlo. No lo lee. Bueno, pero ahí está. Entonces, bueno, pues ahí están viendo ustedes este rollo. ¿Y qué más dice? A ver, dice por acá, eh, en la tercera imagen, uno de los avistamientos, bueno, ya vieron, ya son, son imágenes de Alonso Calderón. Alonso Calderón fue, son las imágenes que hemos visto. Aquí me lo pone don Sixto Paz. Bueno, pues ahí está. Es esto, desde luego que hay que convocar también a Alonso Calderón para que venga acá. Él va a tener un evento muy importante en el mes de abril aquí en la República Mexicana y también lo voy a invitar para que venga y nos platique de su evento y que nos diga qué, qué asuntillo, qué, qué es lo que va a pasar, quiénes están invitados, dónde va a ser, qué va, todo, 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 todo. Muy bien, bueno, pues este, jóvenes de las insólitas, voy con algunos de los comentarios, dice en China se hace famoso con receta, ¿ok? ¿De qué hablan, ¿ok? Alice, Margarita, abrazo, Betsaida, eh, gracias, Jurs, de acuerdo, dice Alice, eh, Ana Laura, gracias, Mario Reyes, Alma Elizarraraz eh, Raraz, se ve una cara fe en el portal, hola, Johanan, hola, pues no, no, todo tranquilo, pero, pero bueno, pues es el material que nos ha mandado Sixto Paz, lo que nos ha compartido y este y está muy chido. Okay. Bueno, muy bien. Leo los comentarios. Vamos con los comentarios de ustedes, jóvenes sobre lo que estamos abordando esta noche. Dice por acá Jurs, gracias, Alice, Elisa Raraz, Halcón Verde, Johanna en no un invitado, Pedro Amorós, para el caso de la campana de Cacaxla propuso un plan de trabajo de investigación interesante. En su momento podrá haber seguimiento al respecto, sí, pero no sé ahora cómo estén las condiciones en el pueblo. recordarán ustedes que nos dijeron que eh, la policía municipal no se hacía responsable si nos pasaba algo, que por eso no fuimos. Entonces no lo sé. Vamos a ver, pero yo creo que sí. Erika, saludos desde Dallas. Saludos al Beto. Al Beto le mandamos un abrazo al Beto, que es su esposo de la esposa Erika. Bueno, pues un abrazo, Beto. Ali, Johanna, qué bien se te ve. Digo por tu viaje tan largo. Pues sí. Mario Reyes, gracias, Antonieta Nuche, Johanan. En la primera foto se ve algo blanco en medio, que es, no sé, no sé, es esta, ¿no? Aquí, esta, esta foto, pues no sé, pues yo pensé que era el Shendra, pero no, no es el Shendra. Pero vean ustedes ahí, ahí se ve algo raro, que es quién sabe, jóvenes ilustres. ¿De qué, ¿De qué cara o qué forma le ven ahí ustedes? ¿Quién sabe? ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, Antonieta Nuche, gracias. María Isabel, Gaby Méndez, hola, Johanero. Yo aquí vendiendo taquitos de tripe en San Bernardino. ¡Ay, Gaby! En lugar de que digas, ¡ay, hey, banda! ¡Vénganse! Acá están los taquitos ricos en San Bernardino, California. Bueno, Jurs, también falta que visites Tehuacán, sí, a, a ir, ir a, a mirar las, las, este, las huellas de los dinosaurios, que eso me llama tanto la atención. Gracias a Gloria Plata, <coughs> gracias Gloria por hacer uso del super chat, dice saludos especiales a toda la banda y bienvenido a casa, hay mucho movimiento en las otras realidades, abrazos y bendiciones. Pues a ver cuándo te das una vuelta, Gloria. Y nos platicas qué, 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 qué traen estos jóvenes ilustres. Dice, y sabrá no mejor para exponerse bien interesante lo de Sixto Paz, Gonzalo Fleita, Antonieta, eh, Marcela Brandán, Buenas noches, Johanna, enemigos, Johaneros, Patricia Monzón, hola, eh, Alice Gorsa, Gonza Fleitas. Jurs Gonzalo, ok, gracias a cada uno de ustedes y nuevamente gracias Gloria por hacer uso del superchat. chat. Así que ustedes que me miran estos momentos, vamos con esas manitas arriba, de favor, vamos, 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 vamos. Vamos a ver la encuesta, ¿cómo va la encuesta? La encuesta dice esta noche que el 63% de 73 votos que va hasta el momento votan porque sea a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, ok. Bueno, ¿qué más? Eh, dice Silvia Rives, buenas noches, Johaneros. Ahora puedo volver a verlos. Abrazo de luz a todos desde Argentina. Y que antes no que. Pues cuando dejo eh, programado un video, ustedes pueden interactuar en el chat. Rocío Salvador, hola, Johanna, voto por las diez, ok, Ana Laura. Bueno, miren, podemos iniciar a las nueve de la noche, jóvenes ilustres. De todas formas, cuando ustedes entren a las diez de la noche, aquí vamos a estar no lo quiere usted yo sí entonces pudieras funcionar maría moguel saludos desde nevada eso muchas gracias por estar aquí con toda la banduca con toda la banduca bueno marcela ana laura mm, mm, mm. bueno también tengo otro tema importante que decirles hoy este en esta noche jóvenes ilustres ustedes saben que nos vamos a la zona del silencio que afortunadamente, ya la zona del silencio, ya las localidades están agotadas. Así que este ahí están, localidades agotadas, eclipse, zona del silencio del 7 al 9 de abril. Bueno, pues ahí estará participando Roscantú, estará Cristina ansúrez Lourdes Gómez, Arturo Hernández, el Chivero y un servidor Johanan Díaz, vamos a estar ahí. Entonces, bueno, pues, este, los invito para que ustedes se integren y todo, y bueno, a lo mejor usted dice, ah, pero yo me quiero ir por mi lado, si ya no hay con ustedes, quiero irme por mi lado y nos vemos allá. Lo puede hacer, comuníquese al más cincuenta y dos, cincuenta y tres, treinta y sesenta y siete, ese es el número donde ustedes pueden... Entrar en contacto con Rocío Alvarado de la empresa Bolívolo, que lleva toda la logística de este evento. Eclipse zona del silencio, que ya le digo a usted, las localidades están agotadas, ya se agotaron. Pero hay la oportunidad de que usted pueda llegar por su lado. Así que, este, bueno, pregunte cómo es la logística ahí, a lo mejor, y usted dice: Ah, pues va, me voy. Y ahí nos vemos, jóvenes ilustres, porque le digo a usted que va a estar súper chidillo porque es el gran eclipse total de sol, eh, un evento muy importante que a mí, yo vi el del, del, del 11 de julio de 1991 que pasó por la gran ciudad de México, ahora estaré en allá en la zona del silencio y no sé si un día pueda ver uno más aquí en México, me refiero a México. No sé si un día más pueda volver a vivir esa experiencia, por eso quiero aprovechar esta ocasión. Imagínense que a plena luz del día todo se oscurece y dice, "Espérate. ¿Ahora qué pasa?" Pues es eso, jóvenes ilustres. Es eso. Espérenme. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a mostrar el mapita que por dónde va a pasar para que a lo mejor ustedes pueden... A ver, miren. Pongan atención, ¿eh? Aquí es. Es este el mapa. Vean ustedes, este es el eclipse del próximo 8 de abril. Pasará por México, pasará por Estados Unidos y parte de Canadá, y se acabó. Nada más. Son estos tres países que, que pasará el, el eclipse. Y bueno, pues este. Ahí lo está mirando usted. Ese es el mapa. Y bueno, pues hay mucha información, jóvenes ilustres. Fíjese usted que este, eh, son tres, eh, tres países, que es, ya lo ve, lo está viendo usted ahí, si lo vemos de abajo hacia arriba o del sur hacia el norte, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, verán pues la totalidad en este eclipse, y, y muchos de ustedes preguntan: ¿y por qué sí, o por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Eh, a ver, déjeme ver, déjeme decirles aquí un dato. Bueno, eh, mencionan algunas notas de algunas páginas de internet de cuestiones astronómicas. Les voy a leer lo que dice. Eh, el eclipse total de 2024 es el último que llegará a Norteamérica hasta el 30 de marzo del año 2033. ¿Llegaremos en, en tanto tiempo? Pues a lo mejor y sí. Y a lo mejor ya no estamos. Por eso le digo a usted que por eso es importante. Ok. Este. En el 2033, el 30 de marzo. El único estado que verá la totalidad después de eso será el de Alaska. Y las perspectivas climáticas. Bueno, por esto es para, para el del 2033. Bueno, pues es un evento astronómico muy importante, jóvenes. un evento que nos debe de llevar a muchas reflexiones por lo que implica así que a lo mejor y usted le queda porque a lo mejor le queda a usted porque vive ahí en la donde va a ser la, la el paso del, del del eclipse y bueno pues yo creo que va a ser algo muy bueno va a ser algo muy chido algo que que, que le digo a usted que son de esos eventos que nos marcan a mí me marcó de sobremanera el de 1991 a mí ya una generación en esos momentos de niños porque éramos niños pero esos niños nos movió tanto ese eclipse que ahora son los que actualmente investigamos y divulgamos todo lo que implica el tema de los ovnis nada más así tal cual entonces, creo que esto es muy importante, jóvenes ilustres. Artemisa Canales, gracias. Antonieta Nuche, gracias. Alice Alma Curiel, Ofelia Betanzo, Johanan, qué bueno sería que puedas contactar. Pero pásame algún dato o algo, pues, este, y sí, le, le, le marcamos y vemos qué asunto. Con mucho conocimiento del planeta Tierra, Josipadilla, Padilla, la jefa Free, tarde, pero ya llegué. Buenas noches, buenas noches. Alice Rivers, la serie hecha en los ochentas por Shirley MacLaine, narra su vivencia con seres extraterrestres en Perú. Se encuentra en YouTube, resuelve muchas de nuestras dudas. Ándale, no sabía, pero le doy seguimiento, sí, cómo no. Dice por acá, eh, bueno, ya hay pregunta Rocío Alvarado de Bolívolo: ¿Quién va a ir al eclipse? ¡Vámonos al eclipse! Eh, Manuel Islas, el eclipse del 91 fue en un jueves. Bra, yo era adolescente en ese eclipse. Eh, Ali, Johanna, eh, eh, ok, gracias, David Llerena. Mm, mm, mm. Saludos desde Lima, Perú, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Artemisa Canales. Johanna, nunca me ha tocado presenciar un eclipse total, pues es el momento, ya no puedes esperar más, es el momento de que lo vivas, es el momento que, que, que estés ahí y que te des esa oportunidad de conocer lo que implica realmente uno de, estas, de estos fenómenos astronómicos tan importantes. ¿no? Bueno, ¿qué más hay? A ver, vamos a ver por acá, jóvenes de las insólitas experiencias. Eh, bueno, ya les hablé lo de Chilca, ya les hablé lo de los 50 años, ¿qué más me falta? Ya les hablé lo del, del viaje. Eh, creo que ya está lo que tenía ahí para esta noche. Bueno, pues sigan corriendo la voz de que estamos al aire, de que ya a partir de ahora estaremos aquí muy. Ya no me voy de viaje durante varios meses, así que aquí estaré con todos ustedes, ¿ok? Bueno, y ya a partir de mañana ya tenemos los, los invitados y todo ese rollito, ¿ok? Dice, "¿Qué horario prefieres para la transmisión del programa Insólita Experiencia en este canal?" Van 86 votos. El 66% de esos votos dicen 9 p.m. tiempo del centro de México. Dice por acá Antonieta Johanan, "En el eclipse del 91 venía el doctor con mi bebé y no había nadie en la calle, solo mi hermana, mi bebé y yo, ándale." Mira, pues sí eh, Ali, Johanan, gracias, Lilia, Marcela, gracias, Artemisa. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Órale, ya estás, ya estás. Este, ¿qué más? Mm, mm, mm. Dice Isabra: Johanan, ya no nos abandona. No, claro que nunca los he abandonado, jóvenes. Mario Rey, Johanan, amigo, invita a mi Pleyadiana favorita, Amy. Ok, ya estás, claro, la convocamos para que venga por acá. Y nos diga qué asunto ahora, que, que me escribió y me dijo que había varias cosas importantes ahí que nos tenía que, nos tenía que comentar a toda la banduca. Dice Gonzalo Fleita, gracias, Jurs. Oh, ya regresé, se me fue la señal. Silvia, bueno, pues ahí está. Ay, jóvenes, pues vámonos ya, porque estoy muy cansado. Ya me estoy durmiendo. Porque para mí, en el tiempo de allá de de, 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 de España, para mí serían las cuatro de la mañana. Y tengo nada más unas horas, jóvenes ilustres, que he llegado a México y bueno, pues ya estoy aquí transmitiendo, pero mi interés era que supieran que ya estoy de regreso, que ya vamos a tener los programas en vivo, que aquí vamos a estar muy al pendientes de todo lo que tengamos que compartirle, de todo lo que les tengo que decir para seguir adelante, ¿ok? Si ustedes que me miran en estos momentos desean solicitar todavía información para el eclipse zona del silencio que le digo ya las localidades están agotadas pero puede hacerse ahí algo para, para quien esté interesado y todavía pretenda ir bueno pues y, y si quiere irse con nosotros bueno puede solicitar la información a la mejor le conviene a la mejor le interesa y este y pues ya nos vamos ok bueno, jóvenes de los insólitos. Ah, mm, mm, mm. A ver, el número más cincuenta y dos, cincuenta y cinco, setenta y tres, treinta y seis, sesenta y siete, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Pues vámonos, mañana nos vemos aquí otra vez. Eh, dice Nieto te queremos te queremos, Johanan, gracias, Kamikaze un gusto estar en este excelente canal, muchas gracias, Jurs, ok, vale, estaremos al pendiente, Johanan, gracias, no, gracias a ti, eh, Alice Mark Ramos, gracias Lupita Niño, Alma Curiel Jurs, Ana Laura, bueno, pues muchas muchas gracias a cada uno de ustedes nos vemos entonces mañana aquí, Jóvenes de las Insólitas, mañana ya con invitados y este y ya va, porque ya me estoy durmiendo bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo que aquí van a aparecer, va a aparecer el botón de que se suscriban y de este lado van a aparecer dos opciones de video que los invito para que ustedes vayan, lo conozcan y se integren o lo miren. Si no han visto esos videos, los puedan mirar. Ok. Ábronos. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y nos vemos más tarde entonces aquí en la casa de los Johaneros Go. Les recuerdo que los quiero mucho, siempre están en mi corazón y en mi mente, en mi pensamiento, y muchas, muchas gracias, jóvenes. Y nos vemos entonces más tarde aquí en la casa de los Johaneros Go. En los siguientes días les diré cómo va a estar el asunto con nuestros colaboradores. Ahorita he puesto una pausa porque saben, este momento de, de, de los cambios de horario, cuando estando en España, me era imposible hacer lo de a, hacer dos programas. Pero bueno, ya en unos días le estaré diciendo exactamente cómo va a estar ahora la colaboración de nuestros amigos que se conectan de varias partes del mundo y que semana a semana están aquí con nosotros. Bueno, viene ahí un cambio, pero estoy seguro que ese cambio le va a gustar a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia.